Tras leerse la sentencia, la policía no ha dejado acercarse al recinto. Pero cientos de seguidores de los implicados en Ergenekon han protestado a unos pocos kilómetros de la corte. Hasta 200 han sido, según algunas fuentes, las personas que infructuosamente han intentado acercarse a la cárcel de Silivri, donde se ha comunicado la sentencia de este crucial juicio en Turquía. La policía se ha empleado a fondo con botes de humo y cañones de agua para dispersarlas, dado que el gobernador civil de Estambul había prohibido cualquier protesta. Esta manifestación se ha nutrido de representantes de la oposición al AKP. Esta considera que el juicio tiene más tinte de revancha y de criba que de justicia. Algunos diputados de la propia oposición han alegado que las pruebas presentadas son infundadas, los testigos secretos y el juicio en definitiva trucado. Este proceso, que ha durado 5 años, levanta ampollas entre los defensores del Ejecutivo Islamista y los sectores laicos más en contacto con el ejército, que defiende la herencia de Atatürk y que desde 1960 ha dado 4 golpes de Estado.